Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. En esta jornada que está súper fría sobre la ciudad de Bahía Blanca, les damos a ustedes la bienvenida para compartir esta media hora en la que vamos a disfrutar mucho de esta época del año con todo lo que refiere al jardín. Vamos a comenzar desde este parque en el cual me encuentro junto a Susana Currás. Con ella vamos a hablar del diseño y el mantenimiento de este jardín. Bueno, Susana, un placer venir a conocer este jardín, que mirá las casualidades, yo siempre decía quiero filmar ese jardín, increíble. Ya el año pasado, ¿te acordás? Sí. Que estábamos, que veníamos, siempre pasaba algo y no llegábamos. Es un jardín en realidad para verlo en primavera, fin bien. De primavera, pero bueno. Sí, jardín. Pero vos fíjate, estamos en invierno, el estado de este sí. Césped, que es alucinante, estamos. Está inicio muy de bien mantenido, este bueno lo decimos, sí. Lo mantiene Mariana Meyer, que hace muy buenos mantenimientos. Sí, sí, sí. Es uno de los primeros parques que cuando me pidieron un jardinero, la llamamos a Mariana, e incluso ella, hoy charlábamos sí, entre sí, las sí. dos, está muy contenta con este jardín, porque es sacando todas las paredes gigantes de que luego las vamos a ir hiedra, recorriendo. Es un jardín fácil. Sí. Hablemos un poquitito, luego vamos a ir con las especies vegetales. Acá, a nivel de piso, el césped es diferente a otros. Aquí tenemos una mezcla y de festuca y trébol. Sí, muchísimo trébol. El trébol pones un poquitito, si querés tener trébol en el jardín, para levantar bien el verde, sobre todo en invierno, cuando hay un poco de gramilla. El trébol se tiran las semillitas solas arriba del césped, porque en realidad vuela de un jardín a otro. Sí. No hay que hacer un movimiento para poner semilla, para poner trébol, de tirar tierra, arena, ¿no? Es como una resiembra. Sí, sí, sí. Una resiembra, pero sin agregado de nada. Nace solo. Bien. Es una semilla. El tema que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un trébol a nivel de césped, lo sé porque en casa pasa, el tema de la floración y las abejas. En la primavera, sí. Que hay que tenerlo en cuenta, eso si tenemos niños y todo lo demás. Y que además de las abejas, que de pronto las pueden pisar los chicos que andan descalzos, es que a los cortás y a los cinco días ya está blanco. Exactamente. Pero creo que es en octubre, noviembre, sí, nada más, no es siempre. Es estacional a principios, fin de primavera, sí. Principios de verano. Sí, sí. Bueno, y vamos a comenzar a hablar del jardín de fachada, cómo está dispuesto. Ahora está un poquito cambiado, hay un detalle que, bueno, yo lo charlé con Mariana, lo charlé con Bettina, que es la dueña de la casa. En realidad colocaron los dietes que están trasplantados de acá de la pileta porque son unas matas enormes, entonces se aprovechó trasplantó al frente. Y se trasplantaron. Pero en realidad era un cantero de gramíneas. A mí me gustaba más, en ese lugar donde están los dietes. Había carex que les costaba un montón. Entonces la idea era poner el carex testácea. El carex testácea es un carex verde todo el año, pero en invierno se pone color naranja. Sí. O sea que queda muy lindo con el color de la gramínea seca, con el color de la pared. Me gusta mucho más la combinación, tener todo gramínea, no me gusta la combinación que hay con los dietes. Bien, ¿y tenés qué otras especies de gramíneas colocadas? Y la gramínea que hay es un Miscanthus variegado, es el de la hoja ancha, verde, con blanca, porque ese lugar tiene sombra a la tarde, o sea, tiene sombra sola a la mañana nada más. Ilumina y levanta un poquito el lugar que es medio apagado. Por eso no anduvieron los carex broncini. Sí, igual aclaremos que el carex testácea tiene mayor estructura, sí. Y se mantiene más ordenadito que el broncini. El broncini, sí. El broncini a veces, sobre todo si no tiene mucho sol, se cae un poco. Sí, se achaparra. Sí, este no. ¿Y en macetas? Y en macetas hay las dos macetas de la entrada, es el Panicum virgatum, que es el mismo que tenemos acá detrás nuestro, que anda muy bien en maceta, es una planta muy linda para poner, es una gramínea. Y después en otra maceta, que está un poquito escondida, hay caña bambú, que están medio feitas, porque las cañas bambú, después de 3-4 años, se ponen feas en maceta. Uh-huh. En realidad lo que hay que hacer es, si nos gusta esa planta, volver a colocar la misma. Bien. Y ya vamos hacia el jardín posterior, y bueno, lo que decíamos hoy que nos sorprende son estos grandes muros, sí. Contenedores de este jardín que están íntegramente tapizados
en hiedra, recortado. Muy bien podado. Impecable. Muy bien, impecable. Mariana. Sí, sí, impecable. Qué trabajo ahí arriba. Creo que lo deben haber hecho ellos. No sé, porque allá es altísimo. Debe tener 7 metros. Sí. Por lo menos esa pared. Y es así como hay que tener las paredes donde hay hiedras. Porque si no, las hiedras, o la enamorada del muro en este caso, empieza a crecer sobre ella misma. Entonces te llegan a hacer paredes de, exactamente, al metro de ancho. Un día de viento se pueden volcar y caer. Y caer. Y acá tenemos esa enamorada del muro cubriendo todo, completamente todo el jardín. Están, fíjate, están bien podados donde están las luces para que se vean, para que vas a jardines que antes tenían luces, después terminan tapados por... Pero es el mantenimiento. Es el mantenimiento. Es para destacar en este lugar. ¿Y las coníferas? Las coníferas estaban. Tapan todos los ventanales de la casa del vecino. Son piramidales, es ciprés piramidal y no es tan agresivo como el álamo piramidal. Uh-huh. Lo único que no pierde la hoja, así, hay que tener mucho cuidado en qué lugar se ponen del jardín, porque de pronto si hay una pileta, claro. Pero ahí está espectacular, ahí porque bloquea las visuales hacia el interior de la casa. Y ahí tenemos sol de mañana, o sea que no hay ningún problema con el tema de la sombra. Bien. Y ya vamos al sector de que tiene la pileta emplazada bien en forma central dentro de lo que es el área de parque, y describime un poco qué tenemos. Los paspalum, que siempre me gustan mucho, cerca de la pileta, porque no tiene los penachos de la cortadera, sino, si bien tiene la estructura de la cortadera. Así, muy volátil, sobre todo acá que hay viento, pero los penachos son como manojos de semillas. Llegando al verano, no ensucian la pileta, como puede ensuciar el penacho de la cortadera o cualquier gramínea. Y esta pileta tiene el desborde infinito, o sea que termina, de acá no los vemos, pero hay todas piedras y todo es un macizo grande, solo dietes. Únicamente dietes que ahora no tienen flor, pero cuando están en flor son muy muy lindas. Uh-huh. Porque tienen las varas de los dietes, a veces caen un poquito. O sea que quedan muy lindas, medio como caídas dentro de donde sería el desborde infinito. Sí. Y eso lo tenemos como un cantero de pileta. Claro, es como una opción, cantero, sí. Una opción para tener en cuenta. Una opción para tener en cuenta. No tira ni pétalos, no. Los dietes son una planta que van en cantero, van en una terraza, por ejemplo, pues se adaptan al viento, se adaptan al río de perforación, y en macetas quedan muy, muy lindas. Bueno, y también tenemos a espaldas nuestras la importancia de este color que da la dodonea. Sí. Sobre todo en invierno tienen ese corado, el color ese bien morado, y tienen altura, porque necesitamos, esta casa es muy alta. Sí, tiene una arquitectura muy, muy linda, y el tema de la altura hay que manejarlo, porque al tener tantos ventanales no nos quedan casi lugares donde colocar plantas. Sí. Así que lo resolvimos con las dodoneas detrás nuestro. Bien, y apoyados ya sobre la arquitectura como zócalo. Tulbagia, todas tulbagias violetas, obvio, violeta para que haga un poquito de contraste, la casa es un blanco medio... Una arena. Medio arenoso, sí. Y seguimos con los miscanthus. Por eso en esta casa se ven bastante las gramíneas, porque a los dueños de casa les gustan mucho, sobre todo a Betina, es a la que más le gustan las gramíneas. Realmente muy lindo. Vamos a felicitar nuevamente a Mariana por el mantenimiento, verdaderamente lo que son estos muros, o sea, todo el mantenimiento. Y el césped está muy lindo. El césped está impecable, los muros, todo muy, muy cuidado. Sí. Y acá es donde hablamos siempre de la estructura del jardín, ¿no? Cuando estamos hablando, ya nosotros en este programa vamos a empezar a ver canteros. Y el programa que viene, no vamos a hablar con Cristina. Los canteros. Eso es lo más difícil. Eso lo vamos a empezar a hablar y a tratar, porque es un buen momento para hablar de todo esto. Gracias, Uwe. Hablamos del diseño de este espacio y de la importancia que tienen las gramíneas dentro del mismo. Pero ustedes habrán andado por la calle circulando en vehículo y habrán comenzado a notar las primeras floraciones que tenemos en esta época del año, como se trata, por ejemplo, la semana pasada de las acacias bailellanas,
Y en el día de hoy vamos a hablar de estos almendros que comienzan a dar esas primeras pinceladas de color blanco a la ciudad. Bueno, un placer, Norman, nuevamente en el programa y ya ahora con florcitas en este árbol. Y ya era momento de que empezamos a recibir los primeros albores de la primavera, a pesar de que todavía estamos en invierno. Vos sabés que la ciudad ha recibido una corriente migratoria muy importante europea, particularmente españoles e italianos. Y ellos tienen un concepto muy fuerte del jardín doble propósito, es decir, tener estética, pero también aprovechamiento para alimentarse. Sí, no coinciden. No pueden entender, pero claro, a ellos les falta espacio y a nosotros nos sobra. Uh-huh. Nosotros nos podemos dar el lujo de tener un jardín y de tener un huerto. De tener árboles frutales en el fondo del patio y árboles de vereda con flores o follaje nada más. Ellos entienden que es como un crimen o un pecado no aprovechar hasta el último metro cuadrado que tenés disponible. Sí. Por esta razón, los inmigrantes italianos y europeos están muy ligados a la utilización, antes era el olivo, ahora es el almendro, un poco más que ha perdurado, como árbol doble propósito para veredas y para jardines. ¿Por qué yo lo destaco particularmente al almendro? Porque es un árbol que no tiene raíces agresivas, es un árbol que tiene un porte interesante, que tiene una escala urbana adecuada, es longevo, tolera condiciones muy adversas de sequía, de suelo, de temperaturas cambiantes y además tiene una floración a principios o mediados, principios de invierno, solamente con 200 horas de frío, que se hace en forma simultánea con las acacias bailellanas que mencionamos en unos programas anteriores y la verdad que esa combinación de la flor blanca con la flor amarilla es muy muy llamativa, muy significativa. Hay almendros de flor blanca, hay almendros de flor blanco rosada y otros de flor rosada. Ahora, personalmente a mí los que más me agradan son los que han traído justamente los inmigrantes italianos porque tienen una floración más densa, más apretada y porque las almendras son de muy buena calidad. Las almendras pueden ser simples o mellizas, como les llaman vulgarmente, y hay de cáscara dura, blanda o semiblanda. Lo bueno de esto es que una persona lo puede tener plantado en la vereda, no le genera agresividad prácticamente radicular, y la gran ventaja es que a diferencia de otros frutales, que cuando madura la fruta hay que cosecharla porque si no cae a la vereda, se ensucia, la almendra es un fruto muy limpio. Es un fruto limpio, es un fruto que se puede cosechar incluso después de que ha caído la hoja, porque no cae, queda adherido a la planta. Y lo más importante, no nos olvidemos, es el fruto que más valor tiene en el mercado. Cualquier persona que va a comprar un kilo de almendras o que quiere hacer algo en repostería, sabe muy bien lo que las tiene que pagar. Entonces, me parece un desperdicio, teniendo la posibilidad de plantar almendras en Bahía Blanca y de tenerla como árbol de vereda, no aprovechar esta oportunidad. No solo desde el fruto, sino también desde el ornamental. Ornamentalmente es un árbol bellísimo. Viste que vos vas con el auto caminando por la calle y cuando comienzan a aparecer, ¡ay, ya viene la primavera! Es muy bonito, la floración es apretada y yo creo que es uno de los pocos frutales que tiene esa característica de tener un aspecto ideal para vereda, pero a la vez ser un árbol doble propósito y muy limpio. Limpio, eso es fundamental. Muy limpio, eso que la gente lo entienda, porque es un árbol limpio, que en ningún momento te va a generar molestias en la vereda. Exacto. Y bueno, con esta posibilidad, ya te digo, de aprovechar una fruta que con un valor económico hoy es casi inaccesible de ir a comprar. Sí, sí. Creo que realmente es una muy buena opción y usted debe de tenerla en cuenta. Yo espero que la audiencia la aproveche porque incluso, como decimos siempre, es aconsejable plantar un ejemplar cada 5 metros más o menos en vereda y si lo hacen, y por supuesto encoparlo por encima de los 2 metros de altura. Ahora, si lo optan como árbol de patio, ya puede estar encopado más bajo, puede tener una ramificación más abierta. Creo que es interesante. Pero es un árbol que con conducción se puede manejar de la manera que vos lo necesitas. Y muy aconsejable en barrios cuando tenemos... Muy aconsejable. De hecho, fíjate incluso que hay barrios que están más hacia la periferia de la ciudad que han utilizado y siguen utilizando almendros para sus calles. Hay barrios que llevan el nombre de los almendros. Justamente porque han interpretado este aporte que nos han hecho los inmigrantes y porque además le dan una característica muy particular al barrio. Sí. Así que está bueno que eso lo aprovechen y creemos que es un ejemplo que se debe imitar. Da personalidad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y
into wrongdoing.